Estefan Gaspar, soy integrante de un colectivo de cineastas y comunicadores que se llama el Grupo Chasque. Hacemos películas que tienen algo que ver con la realidad social, cultural del país. Y frente al problema de distribución, exhibición, que es un problema terrible para todos los países latinoamericanos, porque hay una dominación de grandes empresas transnacionales que no permiten que la gente pueda llegar al cine que quiere ver, a la diversidad del cine que existe, sino solamente prácticamente tiene acceso al cine que nos domina. Entonces, Chasqui, queremos construir alternativas, queremos liberarnos de este cine que nos domina, queremos avanzar hacia algo que llamamos soberanía audiovisual, que es lo que la gente necesita para desarrollarse como persona o como comunidad. Es una alimentación cinematográfica que tiene lo que también buscamos en la alimentación, en la comida, es decir, valor nutritivo, es decir, que se produzca de repente cerca de la comunidad o en el mismo país, ¿no? Que no venga de 10.000 kilómetros, es decir, de otro, casi de otro planeta, sino... Lo sano es lo que se produce cerca de nosotros. Entonces, desde Chasqui buscamos o desarrollamos lo que llamamos el cine comunitario. El cine que crece como crecen las cosas buenas, es decir, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, copiando la copia de la copia. Entonces, eso es lo que proponemos, un cine que se acerca a la gente, a los puntos de vista de la gente, a las necesidades temáticas de la gente, un cine que contribuye a la salud integral de la gente. Venu de la verrerie, toujours la vérité, et se marbre seul dans ses lignes biscuitées. Par terre, étendue, la girouette coule de girofle. Il se coquerie sur sa crêpe à tapis. Venu de la verrerie,